Bueno, vamos a continuación con un dato completamente diferente, aunque puede ser una parada obligatoria para los motociclistas en Cajicá. Un sitio que es prácticamente una barbacoa o el barbecue, como lo llaman en los Estados Unidos, pero inspirado un poco en la gastronomía de la Amazonía colombiana. Cuando se habla de carne ahumada, de este tipo de textura gastronómica muy original de la Amazonía, ha encontrado un punto muy importante cerca a Bogotá. Y estuvimos precisamente en este sitio que se llama Smoky Monkey, aquí en Trendiando. ¿Alguna vez has cenado un plato con técnicas de cocción de la Amazonía? Pues prepárese porque en Chía se encuentra Smoky Monkey, un restaurante donde la especialidad de la carta es el ahumado. Pero esto no es todo. Son realizados con una técnica de la Amazonía colombiana y Alan Zambrano decidió implementar sus raíces en el menú. En el Amazonas y en el sur de Colombia, los indígenas de una manera tradicional, a falta de energía, a falta de refrigeración, las carnes las ahuman y le hacen un proceso que se ve, le denominan moqueado, ¿sí? Es un proceso que requiere mucho tiempo, es mucha naturaleza, se usan unas maderas especiales, no se pueden utilizar cualquier clase de madera y de ahí salen unas carnes muy especializadas. Lo que hacemos nosotros es que cogemos ese método del Amazonas colombiano, lo combinamos con métodos de cocción que vienen de Estados Unidos y de Europa y da como resultado los platos que encuentras en el Smoky Monkey, como es una costilla de cerdo ahumada con salsa barbecue, que es un típico plato de los Estados Unidos. Alan quiso crear un sitio especializado en Smoky House en la sabana de Bogotá, pero su inspiración no fue de las famosas barbacoas en Estados Unidos, sino la tradición viene de su papá, que vive en la Amazonía. Allí los indígenas, por la falta de energía, ahuman la carne como proceso de preservación de los alimentos. Alan implementó esta técnica, pero como proceso de cocción, de esta manera logró que las carnes tuvieran un sabor especial y una textura muy suave. Mira, la costilla de cerdo está una noche en salmuera, después va hasta 16 horas de cocción. Literal, se deshace el hueso. Igual la costilla de res, que normalmente es dura, ¿sí? En Colombia la costilla la ponemos a pitar un par de veces para después pasarla a la parrilla. Aquí se demora a veces hasta 20 horas hasta que quede completamente tierna, que la puedas partir con el tenedor. A eso vamos. Si tiene una cocción adecuada con el tiempo y con la temperatura que es, te da sabor, te da firmeza, te da una textura muy buena para poder llegar al plato final. Este lugar es tan encantador que aparte de ofrecernos unos platos deliciosos, también realiza eventos, música en vivo y cata de licores. Son algunas de las actividades que permiten compartir con amigos y familia en este establecimiento. Nuestro público objetivo es de personas de más de 25 años en adelante y eso nos permite hacer eventos como muy especializados. Los jueves montamos catas de whiskies, de vinos, de ginebras, que termina siendo gente que no se conocen, compartiendo una mesa. Las catas siempre vienen con comida para hacer un maridaje con cada uno de los licores que estamos probando. Aprende uno y es algo que comienza a las 8 de la noche y está terminando a las 10 de la noche. Los viernes tenemos música en vivo y lo que buscamos es que usted pueda venir, comerse algo, pasar un rato agradable, una música en vivo que no sea ruidosa, que dé la posibilidad de hablar. Y eso lo que genera es que tenemos un ambiente que es muy familiar, muy, muy de personas que quieren tomarse algo o ir a algo bueno alrededor de unos buenos tragos de una manera tranquila. Además, cada plato cuenta con un acompañante que va desde el arroz de alcachofas hasta el plátano con bocadillo y se pueden pedir al gusto. Estos acompañamientos buscan resaltar toda la cultura gastronómica de Colombia, que para Alan es de vital importancia. La gastronomía colombiana está creciendo mucho y gastronómicamente nos estamos empoderando mucho de que tenemos cosas muy buenas. Y como tal, Colombia tiene mucho que conocer de toda nuestra gastronomía interna. La gastronomía del sur del país, la gastronomía del Amazonas es muy rica porque tenemos, en Leticia tenemos Brasil y Perú al lado, tenemos muchos pescados como es el pirarucú, como es la gamitana, que cuando no están veda la pueden conseguir en el Smoky Monkey.
porque cuidamos todo lo que es lo nuestro, y eso lo que hace es que nos fortalezcamos más gastronómicamente hablando y podamos dar siempre mejores ofertas, crecer en nuestros platos con nuestras preparaciones y sobre todo con nuestros productos. Desde un cordón de cerdo hasta un salmón ahumado se puede encontrar en este lugar. Lo importante es llevar un poquito de la Amazonía colombiana al resto del país y tener presente que el sabor final de cada plato es el amor y la dedicación que Ala le brinda a sus clientes en Smoky Monkey.